Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores, problemáticos como tú, como yo. Es de espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas, te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, y cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. Interpretación de Taisia. En este momento se cierran calificaciones para Taisia. Ya no hay más. Durante la canción ustedes pudieron ir calificando de manera infinita del 1 al 10. Aquí está Taisia y ahora vamos a ver la calificación de Horacio Villalobos. Nos va a decir qué número le pone del 1 al 10. Para mí esto es un 9. 9. Extraordinario 9. Muy bien, gracias, Horacio. Manu Pereira. Para mí es un 10. 10. ¡Gracias! Pedro Prieto. Para mí es otro 10. ¡Gracias! Y la calificación más importante, tu calificación, la calificación del público, se queda oculta. ¡Ay! Se queda oculta. La conoceremos después de los 4 finalistas. Así es. Muy bien, Taisia. Conoceremos la decisión. Qué increíble lo que nos hace sentir la música. Qué maravilloso este proyecto, la nota de oro. Y es momento de conocer al siguiente participante que se acerca al escenario con el señor Alan Mora, que va a interpretar, fíjate, Primera Cita. Estamos hablando de uno de los cantantes regionales mexicanos más importante. ¿Te gusta Carin León? Sí, ¿cómo no? Me encanta Carin León. Oye, Esme, yo sé que... ¡Que viva el regional! Yo amo el regional mexicano, amo la música, canto con mariachi. Y Carin León, como bien lo dices, es un gran referente que le ha ido increíble en estos últimos años. Canción tras canción, éxito tras éxito. Y esta es una muestra de ello. Por supuesto, Carin León con un estilo muy peculiar, con esa voz que escuchas una canción de Carin y automáticamente sabes qué es. Y vamos a escucharlo en voz de Alan Mora. Solo les quiero recordar que en el momento que comience la interpretación de Alan Mora, se abrirá en la aplicación de TV Azteca en vivo la papeleta de calificaciones. Pilas, pilas, pilas. Del 1 al 10 tú puedes votar. Y después, haz de cuenta, le pones 10, enviar. Se limpia, 10, enviar. 10, enviar. 9, 8, 7, 6, lo que tú es quieras. Es decir, que es la única gran oportunidad, sí, para votar las veces que queramos. Exactamente. Y bueno, Tai, la verdad es que ya nos dimos cuenta que ha tenido una gran interpretación y que le han puesto la vara muy alta. Sí, los 9 y 10. Los temas de Laura Pausini solamente... Sí. Muy
muy pocas personas los pueden interpretar. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy nerviosa, estaba muy emocionada, estaba temblando, pero ay, creo que lo hice bien. ¿Qué sentiste ver a tu mamita? Tu mamita bella, hermosa, conmovida, sintiéndote. Yo sé que es alguien muy importante. Sí, es muy importante para mí. Por ahí anda en el público y también estaba muy emocionada. Es que cómo no, porque transmites tanto a través de cada nota, nos haces viajar, interpretas, llenas el escenario. Es maravilloso. Y bueno, ahorita sí ya estamos preparados para escuchar a Alan. Estamos viendo en pantalla un poco de esta interpretación. Tú ves una niña de 16 años. Y cero nervios. Oye, pero ve esta mirada, ve esta expresión, o sea, se ve plantada en el escenario. Segura. Yo no veo para nada inseguridad. No se te nota. Qué profesional eres. Y qué tal los agudos que hiciste. Está bien dicho, los agudos. Sí, los agudos. Es que un registro vocal. Muy difícil.